magistrado Sergio Antonio una neverita. Ortega, distinguido juez de la Corte, magistrado. Corte de Trabajo. Corte de Trabajo. Usted estuvo antes en la Cámara. He estado en todos los tribunales. Sí, usted ha pasado. Usted ha hecho civil, el ejemplo completo. Civil, penal, tributario, sí, administrativo. ¿Cuántos años usted tiene en la judicatura, Sergio? Voy para 16 años. ¿Y ha pasado por todo ese trabajo? Me han hecho pasar bastante rápido de uno a otro. Distinguido amigo, académico, juez, respetable. Es miembro de Jueces por la Democracia, JUDEMO, y además su vocero. Bueno, me ha tocado ser el vocero en este último tramo. Las responsabilidades de los otros directivos, pues parece que me ha tocado a mí tener que asumir esta vocería en este momento. Sergio, en la República Dominicana ser juez es engorroso, ¿no? Es complicado. Es complicado. Porque ser bueno es fácil. Ser justo es complicado. Y en un país donde nadie acepta a los árbitros, todavía es mucho más difícil ser justo. Porque el que pierde entiende que perdió porque alguien se le compuso, y el que gana, gana porque cree que tenía la razón. Entonces, al final, cumplir con el deber no arroja nada positivo, pero a veces afectar a alguien cumpliendo el deber te puede provocar serias contestaciones con sectores del mismo sistema incluso. Del mismo sistema. Bueno, yo estudiaba Derecho, me decían que un juez es un ministro de la equidad y un declarante del derecho. ¿Es fácil conciliar el derecho, la ley, con la equidad? Bueno, es que la ley ahora hay que pasarla por el tamiz de la Constitución, y a veces aún la ley, presumiéndose válida, a veces tiene sus lagunas, sus roces, y obliga al juez a tener que hacer interpretaciones que al que es un seco aplicador de la ley le pueden parecer estrambóticas, porque ¿cómo el juez hace eso si la ley dice aquello? Porque ya pasamos a un Estado social y democrático de derecho donde la Constitución es la norma básica, y ley que no pase ese tamiz debería no aplicarse. No siempre existe la posibilidad de hacerlo, y a veces hay que esperar que sea el Tribunal Constitucional que lo haga, porque cuando un juez ordinario la inaplica, pues a veces recibe todas las represalias del sistema de ley, que todavía con la visión francesa entiende que la ley es la ley y que la Constitución es un mero programa político para decirle al legislador cómo debió hacer la ley, pero que al final la que se aplique es la ley. Entonces, a veces los jueces constitucionalistas se les resulta difícil hacer lo que deben hacer, que es aplicar la Constitución como parámetro básico. En todas partes del mundo la judicatura, los jueces, son personas respetables. La sociedad lo ve a través de un prisma de mucho respeto, ¿no? Y hasta de distancia. Así es. Y no es que sean seres superiores o distintos, sino que tienen unos roles muy difíciles. Tienen que bregar con el honor, con los bienes, con la libertad de la gente, con la familia. Decidir no es sencillo. No es fácil. No es fácil. Sergio, ¿cómo está la judicatura en el país? Una lectura. Bueno, el reciente año que acaba de transcurrir, vimos el discurso del presidente, mostrando los logros de lo que se ha logrado, un 70% de mora disminuida. Eso es una noticia que todos debiéramos celebrar. Queda mucho por hacer. Evidentemente, un poder judicial, como dijo el propio presidente, sin recursos, está condenado a ser la cenicienta perfecta. Como tal, dar un servicio de justicia eficiente reclama recursos, tribunales que hay que poner a operar, jueces que hay que nombrar, salas que hay que habilitar, tribunales que hay que comprar, hacer, remodelar o alquilar, y todo eso implica recursos. Pero más que recursos, el reto de la justicia, que por lo visto está condenada a seguir haciendo lo que puede con los recursos que le llegan, porque no parece haber voluntad de que el Poder Judicial disfrute o tenga los recursos que necesita, siquiera mínimamente, para cumplir con el rol para el que ha sido llamado. Bueno, fundamentalmente seguir haciendo de tripas corazón para seguir brindando los servicios y no colapse la justicia, porque el día que colapse el sistema de justicia, la democracia ya no será un mito, habrá desaparecido el Estado mismo. Cuando se habla de recursos para la justicia, ¿qué se le quiere transmitir al pueblo? ¿Qué significa recurso para la justicia? Bueno, es que un tribunal cuando opera en un lugar requiere personal humano, logística, tecnología. Bueno, el presidente ha declarado el año 2018 de la tecnología y la innovación. Bueno, imagínense, la tecnología a los 6 meses ya es obsoleta. Un servidor que hoy funciona a los 6 meses probablemente ya no es compatible con los nuevos equipos. Recambio permanente. Entonces, para que un año de la innovación y la tecnología pueda ser realidad,
obviamente se necesita mucho equipo y equipo de punta, sofisticado. Y el Poder Judicial todavía se maneja con servidores que se frizan cuando tres operadores mandan a imprimir al mismo tiempo. Entonces... Y eso implica para una mirada a todo el país. Si sacáramos 1% de jurisdicciones que están informatizadas, ¿cuántas nos quedarían? Bueno, yo no podría tener un dato. No hay un número redondo. No hay un número redondo, pero en sentido general... Hay tribunales que no tienen ni siquiera un computador. Sí, sí. En los pueblos del interior hay juzgados de paz donde todavía la máquina Olivetti funciona. Máquina Olivetti. Sí, eso no me cabe duda. ¿Y se pasa, se transcribe todo? Hace apenas 14 años yo estuve haciendo pasantía en Palenque y en Nizao, y el despacho del juez era una cosita más estrecho que este paso aquí. Ahí no había aire acondicionado, ahí no hay una computadora, todo, o sea, y todavía la justicia sigue así. Te va a Montecristi y encuentra una realidad que la provincia de Santo Domingo ni mencionaba. No, eso es desastroso. Ahora se trasladó la sala penal de la corte a Los Mameyes en otra instalación. Parece que no es un furgón. Que no es un furgón, pero que ahí funcionó el Tribunal Contencioso Tributario, y eso era horrible en esos tiempos. Yo imagino que le habrán hecho alguna remodelación que lo ha hecho habitable y que se pueda brindar el servicio. Pero al menos eso permite desahogar un poco las charlas de gol para que las otras jurisdicciones de primera instancia puedan funcionar con un poquito más de holgura. Y... hace unos años yo fui a un país suramericano y hay una torre judicial destinada únicamente a todos los tribunales, cortes y departamentos de la justicia de esa región. Y es una torre altísima y ahí se resuelve todo. Aquí no se piensa mucho en los compartimentos, cómo unificar todo esto de manera física y sí. No está distribuyendo un tribunalito allí, otro aquí, otro acá. Eso es una desgracia. Bueno, ahí existe la dificultad de las construcciones, los espacios. Por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo, yo que estuve en Santo Domingo Este un tiempo como juez laboral, la dificultad de encontrar espacios para que funcionaran todos los tribunales juntos era terrible. Y al final se pudo encontrar un local que apenas funciona, pero está en la misma avenida Las Palmas, que ya usted sabe lo que significa en términos de parqueo y de tráfico por esa avenida, y que hace insostenible. Ahora peor, porque ahora funciona como un distrito judicial, como si fuera una provincia. De modo que ahí hay instrucción, niños, niñas, juzgado de paz, fiscalía, atención permanente de tribunal colegiado, juzgado de trabajo, cámara civil. O sea, en el edificio en el que funcionaban tres, ahora hay funcionando como seis jurisdicciones. Entonces, obviamente, el Poder Judicial está compelido a que tenga recursos para poder habilitar esos tribunales y que los que existen sigan funcionando. Porque por el camino que vamos, estamos llamados a colapsar. Los Jueces por la Democracia es una asociación que surge, ¿no? Yo diría hasta de forma tardía. Por la mayoría de los países del continente tienen sus asociaciones de jueces hace muchísimos años. Pero qué bueno que surgió. ¿Qué rol está desempeñando Judemo? Bueno, ya vamos para 7 años. Por allá por el año 2011, en época en que formar una asociación era como lanzar el trabucazo en la puerta del conde. Era declararse cancelado. Incluyendo hasta juristas no concebían eso. Porque se habían hecho muchos intentos. Alejandro Nieto había venido al país, Finjo había patrocinado eventos, se habían dado discursos. Bueno, pero después del almuerzo empezaban a sonar los celulares y al ratito estaba el limpio. diluido. Entonces... hubo una etapa de prácticamente de clandestinidad en la que hubo que constituir una asociación que luego, al éxito de Judemo, pues surgieron otras que se incorporaron y que hoy estamos unidos en el plan de acción para lograr las conquistas del Poder Judicial. Y al margen de que cada estructura funciona de manera independiente, pero en sentido general estamos unificados respecto a lo que necesita el Poder Judicial y lo que reclamamos los jueces, que es independencia, recursos para funcionar y sobre todo reglas claras en los debidos procesos, porque de poco sirve tener recursos y tribunales funcionando si el juez que falla un asunto en determinada dirección, si afecta a un periodista o si afecta a un poder, pueda ser reprimido por el contenido de sus decisiones. De poco servirá que haya más tribunales si los jueces tendrán miedo. El tema de la independencia, el siempre espinoso tema de la independencia, por primera vez yo veo que entra en la carpeta, ¿no?, en las demandas de los actores del sistema fundamental, que son ustedes. Así es. ¿Y cuál es el problema de la independencia, de forma llana? Bueno, es que el juez no puede estar atado a otra cosa que no sea la Constitución y el marco normativo, las leyes, las resoluciones, dentro de la legalidad de la sociedad jurídica. Cuando el juez recibe presiones de la naturaleza, que sean externas o internas, que pongan en peligro lo que él va a decidir,
porque el sustento de su familia dependa de lo que él está decidiendo hoy. Vemos jueces laborales sometidos a juicio en la que el Ministerio Público pide destitución por errores mecanográficos. Inconcebible. O sea, no hemos entendido que respetar la independencia del juez es una garantía de solidez de las instituciones. Entonces, bueno, vivimos en el día a día, creo que hemos avanzado después de los inicios de las luchas del 2011 para acá. Ya por lo menos los jueces están siendo enviados a juicio disciplinario sin suspensión, o sin suspensión, pero suspendido con su salario. Otros van a juicio disciplinario, han estado yendo a juicio disciplinario, pero en ejercicio de las funciones. Se ha entendido que no afecta el desarrollo del juicio por situaciones como esa. Son errores mecanográficos, cuestiones de faltas que pudieran considerarse leves, incluso de errores hasta mecanográficos. Pero obviamente no nos oponemos a que la inspectoría, que el Poder Judicial investigue y que donde quiera que haya una queja, pues se averigüe, porque de la verdad material y de la transparencia va a surgir la legitimidad de la justicia. Y no nos podemos oponer a eso. Lo que no queremos es injusticias, porque el día que se comete injusticia con los jueces, ¿qué van a reproducir los jueces que juzgan a los ciudadanos? Más injusticia. Obviamente hay jueces que meten la pata y que cometen faltas. Ante esos casos, ¿cuál es la posición de...? Evidentemente, por eso reclamamos que se investigue con el debido proceso, y donde ocurra una falta, pues se tomen las sanciones condignas. ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, que la única sanción no sea la destitución. Un juez que comete una falta por un manejo del despacho, porque, bueno, se atrasó con unos expedientes, no hay razón para salir de él, del sistema, cuando al propio sistema le ha costado recursos formar ese juez. Cuando con una amonestación, con un llamado a la atención, con medidas correctivas, se puede resolver. ¿Qué es lo que aspiramos? Que la destitución no sea el único remedio para cualquier falta, y que se valore que el recurso humano que el Poder Judicial ha formado es tan importante como los recursos del presupuesto. Así es. ¿Cuáles serán los próximos pasos de las asociaciones de jueces ya unificadas en una sola red? Bueno, la unificación es un proceso difícil. Pero me refiero a los propósitos. En propósitos estamos unificados en el sentido de reclamar el cumplimiento de la ley 274, que hace 14 años que se incumple de forma olímpica, y con lo cual mandamos un mensaje a la sociedad. ¿Qué es la ley 274? Bueno, es la ley que establece la autonomía presupuestaria del Poder Judicial y que designa un 4.1 del presupuesto fijado por el Ejecutivo Nacional para ser distribuido en el sistema de justicia, un 1.45 al Ministerio Público y un 2.66 al Poder Judicial en sentido estricto, lo cual incluye a la defensa pública también, pero bueno, en ese 2.66, que nunca se ha cumplido. Lo más cerca que hemos estado es un 2.0 y algo, pero en un tiempo, bueno, en que ese 2 puntos representaba menos de 2.000 millones de pesos. Estamos hablando del año 2006, por ahí, que fue lo más lejano que se llegó en el monto del presupuesto pactado. Y es que el Estado no ha entendido que en la medida en que el presupuesto se convierte en un presupuesto de 800.000 millones, también necesita un Poder Judicial más sólido, con más recursos, para poder dar la cara a la cantidad de empresas que surgen, a las liquidaciones de empresas, a las demandas del Estado, a las reclamaciones de los trabajadores. Es decir, un presupuesto de 300.000 millones... lleva un Poder Judicial distinto al de un presupuesto de 800.000. No es casual que se haya fijado ese porciento específico para el sistema de justicia. Bueno, entonces dentro de los planes está seguir la ruta de esa, sí, de esa, esos reclamos, ¿no? Así es. Esos reclamos. Esperamos que el Consejo del Poder Judicial, que es el órgano que puede tomar la iniciativa de generar, ¿verdad?, los conflictos de competencia y reclamarle a los otros poderes del Estado el cumplimiento de la ley, pues tome la iniciativa, y en esa mano lo hemos dejado. Nosotros, respecto a la asociación, seguimos preocupados por lo que nos atañe directamente a los jueces, que es la independencia de los jueces como garantía del justiciable, no privilegio del juez, y las reglas claras en los juicios disciplinarios. Debido proceso, y que los magistrados no queden, como tenemos algunos jueces, en un limbo familiar desde hace más de 10 meses en que su familia no recibe un peso de lo que debe ser su salario, y su familia está pasando trabajo y todavía no se decide cuál es su suerte. Entonces, eso es lo que reclamamos: reglas claras, independencia y obviamente el cumplimiento de la ley por un presupuesto digno para seguridad de la nación y aseguranza de la propia democracia, que sin un Poder Judicial fuerte es una quimera. Bueno, y hay un caso particular ya finalmente, me refiero al caso de San Cristóbal. Produjo un gran ruido mediático, público, sí, colectivo, y colocó a esa jueza contra la pared Así de la opinión pública.
¿En qué ha parado este caso? Bueno, los jueces tenemos que estar preparados para la, el cuestionamiento, porque justamente somos servidores públicos en ejercicio de temas y roles muy delicados. Y obviamente una sociedad empoderada reclama. Naturalmente, en materia de la ejecución, habrá que las carencias del Código Procesal respecto a las atribuciones del juez de la ejecución provocaron resoluciones de cómo manejar las cuestiones de la ejecución. Y si usted saca las estadísticas, la mayoría de los jueces de la ejecución del país han tenido dificultades. ¿No está clarificado el tema? ¿No tiene los límites suficientes? Es que conforme a las reglas que están establecidas en el Código Procesal Penal, que le da facultad a los jueces de la ejecución para disponer permisos, para cambiar modalidades de prisión, todo siempre bajo el régimen y supervisión de la Dirección de Prisión y del sistema penitenciario, que lo controla el Ministerio Público, que no lo controlan los jueces. Claro. Le da esas atribuciones. La resolución de la Suprema facilitó cómo se iban a dar esos permisos. El problema es que con las reglas constitucionales que nos imperan, prácticamente todo imputado que se porte bien y que la Dirección de Prisiones certifica que se está portando bien, en principio es candidato para ser favorecido, puede ser favorecido con un permiso. Entonces, si está bajo la supervisión del Ministerio Público y el propio Ministerio Público recomienda que procede, ¿cuál es la razón para que un juez de la ejecución niegue algo que el propio sistema reconoce que procede? El problema está que cuando los permisos se dan, a veces el mismo que lo ha solicitado es el que hace la alarma y entonces pone el juez entre la espada y la pared y lo pone en una situación de vulnerabilidad que pone en riesgo que los jueces de ejecución sigan cumpliendo su rol. Un rol muy necesario en una sociedad donde el cumplimiento de la pena puede convertirse en una tortura mayor que la condena que le ha impuesto el tribunal. Sí. Sergio, ya finalmente nos queda solo unos segundos. En la respuesta que tiene el sistema de justicia a las diferentes entidades del delito, a las manifestaciones delictivas, a las criminales, etc., va en proporción a la producción de esos fenómenos sociales. Sí. En el país hay mucha corrupción, mucho robo de los recursos públicos. ¿Por qué hay tan pocas condenas contra los corruptos y los ladrones? Bueno, es que ya eso tendrían que explicarlo los sociólogos, porque los jueces nos limitamos a conocer los asuntos que nos llegan y de los que nos apoderan y con las pruebas que nos apoderan. Pero hay mucha condena para los homicidios, los feminicidios, los robos, los asaltos. ¿Por qué hay tan poco para la corrupción? Recuerde que los delitos clásicos de sangre y de armas, de robo, De la tradición son delitos de fácil ubicación. Los delitos económicos son un poco más complejos. De hecho, había un juez muy famoso que condenaba mucho, sin embargo, en abuso de confianza y en estafa se le escapaba mucha gente descargado, porque la maniobra dolosa es una figura jurídica que para el juez tradicional o para el policía clásico no es tan visible. Entonces, los delitos económicos son más complicados de juzgar que los tradicionales de sangre o de armas, digamos, de droga. Es una visión. Bueno, gracias, Sergio. Sergio Antonio Ortega, miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia, destacado jurista y juez, amigo de nosotros y de este programa. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un placer.